foi uma de las maiores surpresas em la eleição presidencial del passado 1º de julho em México. Apenas se confirma o triunfo de López Obrador quando, em sua cuenta de Twitter, o presidente de Estados Unidos lo felicitó, um mensaje que lama la atención por el tono cordial del mandatario. Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertir-se ao próximo presidente de México, espero com ansias trabalhar com él. Hey, muchacho, por hacer que beneficiará tanto a los Estados Unidos como a México, escreveu. https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1013618640061596548 ao dia seguinte Trump lama a AMLO como se conosce ao país ao candidato de esquerda. Uma conversação de mídia hora donde hablaron de lograr um acordo integral para reduzir la migração y crear empleos en el país. Según AMLO, hubo trato respetuoso, dijo, algo muy distinto a las conversaciones de Trump con el presidente Enrique Peña Nieto. Quanto influyó Trump en el triunfo de AMLO en México y como podrán entender ahora? Y poco después se anunció la visita a México de los secretarios de Estado, del Tesoro, de Seguridad Interior y el yerno y principal asesor del presidente estadounidense. Se trata, em essa ordem, de Mike Pompeo, Steve Mnuchin, Kirstjen Nielsen e Jared Kushner. Este viernes los funcionarios se reunieron con López Obrador y su equipo en su casa de campana en la capital del país. Essa é a primeira vez desde que assumiu o poder, em enero de 2017, que Trump enviou uma delegação de tem alto nível a México. É o parecido aos inesperados gestos de amabilidade surpreenderam a muchos, sobretudo por la complicada relação da El Magnate com o presidente Enrique Peña Nieto, esse é o anúncio de uma relação distinta com o próximo governo de López Obrador. Não se sabe, coincidem analistas, sobretudo por el carácter impredecível da El mandatário estadounidense. Pero queda claro que ao parecer Trump encontra em AMLO algo que não percebe é o actual governo mexicano, la terceira eslavecida, é o largo caminho que recorreu a AMLO para legar a la presidência de México, está vindo uma personalidade mais fuerte, é o estilo de López Obrador y su retórica de no tener miedo de criticarlo, das a BBC Mundo. Maureen Meyer, diretora para México de la oficina em Washington para assuntos latinos, americanos, WOLA, em inglês, viu um presidente mexicano que vá tomar uma postura mais forte frente a El, pero também reconhece que México tiene problemas que deve resolver, incluindo o tema de migração, además El Magnate tiene claro que o histórico respaldo de AMLO em las votaciones lo convertirá em uno de los presidentes com mais poder em la historia reciente de México, lega com uma gran legitimidade e apoio, explica a BBC Mundo. Gustavo Vega Canovas, secretário-geral de El Colegio de México, e com uma agenda donde reconhece que se bem Estados Unidos é um sócio importante, buscará enfatizar pouco como riso é o Trump que México e Spreimero, de algum modo se identifica com la agenda de AMLO, por isso que ele tratar de por lo menos tener uma relação melhor Juan Trump, esta similitude de se havia notado em La Casa Blanca, das Mark Feierstein, assistente especial do ex-presidente Barack Obama y diretor principal de assuntos do hemisfério ocidental e ao Conselho de Seguridad Nacional. Em artigo publicado em la revista America's Quarterly ao passado 3 de julho, assegurou que la administração de Trump não está demasiado preocupada por la presidência de AMLO y su impacto em las relações entre Estados Unidos y México, algo que também resulta surpreendente.
Durante a campanha presidencial, algumas consultoras financeiras advertiam problemas econômicos em México se a MLO resultava ganador. Antes, em abril de 2017, el entonces secretário de Seguridad John Kelly dijo que un presidente de esquerda no sería bueno para México ni para Estados Unidos, hoy el escenario es otro. Según Feierstein, Trump mismo vio un poco de su ser renegado en AMLO, a quien, según cita un alto funcionario del gobierno estadounidense, el mandatario desde varios meses le llama en privado. Juan Trump, una simpatía que reconoce el presidente estadounidense. Em um encontro com periodistas tras la llamada telefônica a López Obrador, el magnate assegurou que el mexicano tuvo unas elecciones excelentes, mejores de lo que anticipamos quando lo vi haciendo campana em outro momento, em outro ano. Le dije em algum momento será presidente de México, el recordaba eso y resultó ser correto, um gesto que encontrou a resposta. A MLO dijo a periodistas que agradecia la atitude respetuosa de Trump y el interés de que haya entendimiento entre México y Estados Unidos, y además anunció que Donald Trump será uno de los invitados a la ceremonia donde asumirá el gobierno de la República. Ventajas. Mas allá de los mensajes amables, lo cierto es que el entendimiento inicial puede ser útil para mejorar el ríspido ambiente diplomático entre los dos países. Es ali donde puede haber una agenda parecida. López Obrador, por exemplo, reconheceu a necessidade de encontrar um buen arreglo em las negociações del Tratado de Libre Comércio de América del Norte, TLCAN, também insiste em estabelecer uma buena relação com el gobierno de Trump. Somos vecinos, nos unem muitas coisas, queremos uma relação de amistad, de respeito mútuo y de cooperação para el desarrollo, das. Enquanto a migração irregular a Estados Unidos, o planteamento de AMLO abordar é o problema desde uma perspectiva regional. La ideia é exterminar com os problemas de insegurança e desarrollo em las comunidades expulsoras de personas. Lo que queremos es que desde Panamá hasta la frontera com Estados Unidos la gente tenga oportunidades de trabalho para que no haya necessidade de migrar. El gobierno de Trump, por su lado, pretende que la migración se detenga desde Centroamérica. Dieto propone programas de ayuda para combatir a los traficantes de personas y las pandillas que provocan la migración. También plantea un acuerdo seguro de un tercer país, para que las personas con planes de solicitar asilo en Estados Unidos realicen el trámite en la nación por donde crucen su frontera sur. SDC, México, sobre esta proposta é o equipo de López Obrador no define sua postura. Tiene que ver com la solução de fundo del problema migratório y de la seguridad, pero vamos a esperar a la reunião com la delegação estadounidense, insiste el candidato ganador. Pragmatismo hasta ahora lo que prevalece es el intercambio de señales, como la decisión de Trump de enviar a una delegación de alto perfil para conversar con AMLO en su casa de campana, es un reconocimiento a la importancia de México como socio, que en el nuevo mandato se puede pensar en un acuerdo con fórmulas que satisfagan al nuevo gobierno la estrategia de Trump das Gustavo Vega. Outros como o politólogo Javier Tello viu um assunto mais pragmático, la estratégia is, vamos a encontrar um tema onde estamos de acordo e aí nos vamos a parar los dos. Fuera de ese tema tratemos de no entrar em conflito.
Hasta ahora em México se via este entendimento inicial entre a MLO e Y Trump como na espécie de luna de miel. Quanto puede durar? Quizá la respuesta se encuentre en Twitter. No nos queda claro que acute tanto de este buen inicio via a perderer, recuerda Maureen Meyer, o que acute tanto puede determinarse una relación a mediano plazo por unos tweets de Trump y la reacción negativa a los críticos de López Obrador, en tal escenario AMLO no podría no responder a comentarios negativos de Trump hacia y acute a los mexicanos, más noticias en MSN, entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump, Ebert, video de El Universo. Universal has clicked para ver el video completo volver a reproducir video siguiente para ex-presidentes solo pension del ISSSTEL gasto por las pensiones para los ex-mandatarios ya no estará en el presupuesto de egresos de la Federación 2019 El Universal. Ebert El Universal ver más videos compartir TWITTER compartir correo QUE acute mirar próximamente para ex presidentes solo pension del ISSSTEL Universal 152.